Terminan los debates en este momento. Celine Méndez, parte de los candidatos, ¿cómo te sentiste con este debate? Me encantó, base mucho respeto, mucha armonía. Felicito a todos los organizadores, al señor Samuel, a todos mis compañeros que estuvimos ahí, porque aunque uno tenga una idea diferente, tratarla con respeto y al final tenemos un objetivo en común todos, que es que la República Dominicana se encamine por el mejor ambiente posible para que tengamos seguridad, para que tengamos una mejor calidad de vida para los envejecientes. Nosotros mismos, las mujeres que nos sentimos muchas veces abandonadas, vulnerables, cuando uno sale a la calle, que oye el ruido de un motor. Yo he sido lamentablemente atracada en muchas ocasiones en mi vida, inclusive hasta con una pistola en la cabeza, y es muy difícil tú pasar ese trauma. Pero cuando podemos dar la oportunidad de que la gente conozca nuestras ideas, nuestras propuestas, pues entonces levántese temprano el 19 de mayo y elija a su candidato, el de su preferencia, pero es un deber ciudadano que tenemos que hacer todo por votar, por el que usted entienda que le representa. Ojalá pueda ser yo, pero si no soy yo, bueno, pues otro de mis compañeros. Muy bien, así está la participación femenina en los candidatos a diputados para las próximas elecciones. Seguimos con La República desde El Debate.